Estamos con volumen. Yo nunca escuché nada. ¿Sí? ¿Cómo está, Tito? Aló, aló, un dos, tres, bien. Ahí tienes que hablar a, ahí, ahí. Ahí, papá. Ahí. Bien. Ahí. Impecable. Bien, 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 bien. Un poco, está un poco cerca la cámara. ¿eh? Eres tú, eres tú. Ya. Bien. Eh, estábamos ahí. La gente cree que yo no participo de la Legends. No, el Me acusa, cae. me acusa injustamente. Digamos, Tito Bichara, técnico de Balón fútbol Club. Aquí me dejó Josué mi, cami mi camiseta. ¿Quién será de Josué? ¿Quién será de la idea José? Manuel. E y injusto, Tito es el entrenador? Injusto injusto. Sí pues injusto. Es sí, como tú. las relaciones pues no hay que verse todos los días ni. No además que el técnico es técnico el presidente es presidente. Sino... Sí. La verdad que me llama todos los días para cómo está el equipo las preocupaciones así que. Sí. Excelente papá. ¿Cómo has estado tú bien? Bien bien. Hartas cosas hartas cosas. Hartas cositas sí, Tito Bichara, eh, para quienes son más yugurinos, no conocen, jugó mucho tiempo fútbol profesional, formado en la Católica. Sí, estuve ocho años en Católica y después me fui a Palestino el último año juvenil. Último año juvenil. Y sí. en ese equipo de Católica tenía ahí algunos compañeros más o menos buenos. ¿eh? Algunos, estaba el Chupete, por ejemplo, Chupete el Leo Sosa. Monge, Gonzalo Villagra, Cristian Basaure. Basaure. Sí. Tiramos, le pegamos todas para al Chupetito nomás. Sí, po, sí, y yo sabía que no tenía idea que quién fue el que los echó a todos ustedes, incluyendo a Chupete. Sí, el holandés Wim Riesbergen. El mismo, sí. Qué visión, ¿eh? Sí, no, espectacular. <risa> 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 Terminamos todos jugando esa categoría, todos los 81. <laughs> Benji Rui en Colo-Colo y en Everton. Villar en la Unión, yo con Cristian. Bueno, Chupete ni hablar, el Leo Monje. Sí, sí. Y, pal y que... Palestino, te, una cuestión de sangre. Te, ah. Pues, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a Palestino? Me llamaron los dirigentes cuando jugaba en el Cray si me acuerdo. Y, y ahí fui para allá. Y ahí, 22 fui años. 22 años en Palestina. Sí, Nunca presta por nada. Eh, me fui seis meses a Wander con Yuri Fernández a jugar la Copa Sudamericana. Seis meses en Viña y <risa> extraordinario. <risa> Yuri Fernández. Sí, ¿te acordáis? Sí, pues sí, sí, sí. ¿Qué le hacía a Yuri? Yuri, no, está, sí. Yuri era el técnico cuando Juan Carreño se agarró a Como en los Sigos en sí, el mismo, Él. Sí. Era el técnico. Sí. sí. Me llamó para ir a jugar Sudamericana cuatro meses. Así que me fui cuatro meses a... Qué bueno. a volver, sí. ¿Y ahí fue... con Sangüesa? Con... ¿Tienen un buen equipo ahí también? Sí, estaba Ormeño. Estaba Ormeño, Sangüesa. Villarroel. Estaba eh, Villaruel, estaba Jaime Rivero. Oh. Sí, no sé, era buen equipo. Bueno. Sí. De tus compañeros, el más, más crack compañero de tu vida. Fabiani. Fabiani. ¿El sí. logro? Sí. Hoy oh, de veras que juegan no, pelotas. Se la tirábamos, aguantábamos, se la pasaba todo una locura. Aparte, Palestino antiguamente le pegaba todas para arriba, se metía atrás. Sí. Y la verdad que, es no, solo. Es por <laughs> lo, lo del ogro. Mira, se había olvidado, tuvo un año increíble. Ese sí. Juego. De ahí, bueno, todo lo que pasó después, pero además era flaco en esa época. No, era flaco, sí. Po. Sí. Y después ya jugó en todos lados, pues. Sí, 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 sí. El o ogro. Oye, Tito, y bueno, eh, aparte de balón, que vamos a hablar, vamos a ver los goles, ¿qué... Tú, Fuiste técnico de, de palestino mucho tiempo, fútbol formativo, campeón sí, varias pues, veces. Sí, pues bueno, ya 22 años palestino, renuncié en septiembre, jugué 14. Ahora, ahora recién. Sí, jugué 14 años, fútbol ahí en primera edición. Después trabajé con Pablo Guiede en el primer equipo, con Nico Córdoba en el primer equipo. Bajé a Cadete a dirigir y hasta el día de hoy, 8 años dirigiendo Cadete. ¿Sub-20? Eh, Sub-14, sub-15, sub-16, 17 y juvenil. Todo. Pasé por toda la etapa, sí. Toda la etapa del club, ya, ¿quién ya, más? Pero no todo al mismo tiempo. No, no, Cada año iba subiendo. Ya. Sí, sí. ¿Y con los mismos jugadores? Eh, algunos subían, sí. Algunos ya. se repetían de categoría por la pandemia. ¿Y viene algún crack por ahí o no? Es que hay varios que tenemos arriba que andan bien. Está Michael León, capitán de la 20. Sí. Está Nico Mesa, eh, volante. Está César, titular. Sí. Eh, está Iván Román, capitán de la 17. No, hay buen. Hay buena cantera, sí, si es lo que siempre digo. Po. Hay buena, pero la idea es que hayan políticas para que jueguen. Po. Sí, sí. Por eso admiro tanto a Quintero, la verdad. que. Ah, pues, ¿A Gustavo? Sí, porque pone a alta gente joven. Me gusta que pongan chicos de, de la cantera. Sí, me, fíjate que. Y el nombre ahora. Buen, nombre, buen tema pusiste, porque desde el punto de vista de un formador, eh, creo que no había escuchado a alguien que esté metido así, bien metido. Po. Porque sí. en realidad tú de, cachar un montón de jugadores y tú dices, ¿por qué no? Onda, leí algún equipo que mete un chantete de Argentina, lateral derecho, y tú decís, ¿por qué si tienen un sí, sub-20? Es que son políticas de club. Uh -huh. que ojalá hayan en, varias, en varios equipos. La otra vez leí un reportaje que Palestino es el equipo que menos jugadores jóvenes juegan de casa. Leí, entonces. Uh -huh. Y hay jugadores, bueno, entonces la idea es que se atrevan. Si, cuando llega un técnico lo que pasa en Chile, porque pues, llega un técnico y, y manda en el club, y no es la idea, por la idea es que se adapten al club, así que ojalá claro. que cambie eso para que haya recambio en el fútbol, pues esa es idea. Oye, y con Nico Gordo, ¿a qué trabajaste? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés de él, que ahora está a cargo de todo el proyecto Sub-20? Con Nico bien, trabajamos un año en Palestino, con Nelson Garrillo, EPF, el CEA Miranda, que está en la U, y yo, y bien, profesional, trabajador, detallista, la verdad que trabaja bastante bien. Sí. Sí, sí, nos fue bien ahí, acuérdate que clasificamos... A cuarto final le, de la Libertadores, ¿te acordás? Le ganaron a Flamengo. Sí, increíble. No, no, increíble. No lo podía creer. De <laughs> <laughs> verdad que no lo podía creer. No es nunca es nunca. Que, imposible hacerlo. No. no. Le ganamos el mejor Flamengo de la historia, me acuerdo. No, va a pasar por todos lados. Allá. Allá, allá. Bo, allá, sí. allá. Leo Valencia. Y... Jugaba Sierra Alta, de lateral derecho. Sí. Luna, Leo Valencia, Mazuret. no teníamos buen equipo. Sí, no, increíble que le hayamos ganado Flamengo. Pasar por todos lados, todos lados pasar, y ganamos. No sé cómo. Ahí apareció el rústico y llegamos una vez gol. No, pero viene el Nico profesional. Me alegro que le esté yendo bien. Sí, pues él hizo todo esto. Y todos estos proyectos que, que existen afuera, esto, Aspire Academy y todas estas cosas, ¿tú crees que son realmente modelos a copiar o de repente más marketing que otra cosa? Es que más que modelo a copiar, uno tiene que adaptarse a lo que tiene. Igual siento que no te puedes comparar con Qatar, porque tiene que tener 15, 20 canchas. Claro, sí, sí, en, sí, yo la conocí, de hecho. Entonces, claro. es pero sí, Nico tiene buena experiencia, ha viajado harto, se ha preparado harto. Entonces, siento que de todo un poco puede sacar. Entonces, la idea es que acá haga algo para que, de verdad, que una vez el fútbol crezca, porque nos está pasando por un buen momento, así que ojalá. Sí, está, está difícil, está difícil. Lo hablábamos un poquito antes de ir al aire, un momento delicado. Poca, así es. Poco, poco, poco. Eh, hablábamos de la larga para que fue esta. ¡Qué locura! No, oh, increíble. Parar el fútbol completo. Paró dos veces. Paró un mes y después paró por los para Y está la para el 18, que sí. es del 3 al 20 y tanto. No, sí, eso es lo que. Ojalá cambie eso, si, mientras más partidos tenga el futbolista en ¿Cuánto, el cuerpo. ¿Cuánto le afecta a un jugador parar tres veces en el año eh, desde el punto de vista del rendimiento? O sea, sí, creo, olvídate de la calidad del técnico, si juegan bien o mal, simplemente del hecho de parar de competir en un, la mitad de un torneo. Yo creo que afecta y harto. Si sí, esa es la idea de, del futbolista, y la única forma que se mejore es compitiendo. Yo creo que afecta el parar, perdir ritmo, no es lo mismo un amistoso que un partido oficial. Así que afecta harto. Yo creo que tiene que cambiar ahí de, de raíz el tema. Oye, el mismo tema del torneo. ¿Y tú, el de Quintero, eh, te, si llegara a la selección, te parecería que es el nombre correcto, digamos? Por A mí me gusta porque pone gente joven, conoce el medio, se maneja bien, tuvo en dos selecciones, tiene experiencia. A mí me gusta. De hecho, los partidos importantes o la mayoría juego con cinco de casa. Mm. Gutiérrez, Saldivia, Los Dos Pizarro mm. eh, Thompson cuando estaba jugando. Y se atrevió y, y, y dejó a la banca jugadores que venían como refuerzo. Claro. Entonces a mí me gusta. Es buen, es buen nombre. Sobre todo para el recambio. Y como el... técnico así, chileno, no decir, no, debería ser un chileno porque. Me gusta el Nico. Sí. Preparado. No, pero digo que a, si agarrara Quintero no. porque hay gente que dice no, tiene que ser chileno ahora, tiene que ser chileno. Porque basta de técnico extranjero. Sí. Yo prefiero chileno. Preferís chile? Sí, sí, pero si, si es Quintero, me, me gusta. Prefiero a Quintero que a Gareca, imagínenselo. Sí, bo, es que Gareca yo creo que puede salir bien como puede salir mal y creo que no nos puede volver a salir mal. No, bo, no, no. No, pero el Nico es buen, buen nombre, vamos a ver va qué hace. Oye, el Nico, entre otras cosas, pro, propuso algo que está pasando: que van a tirar nuevas categorías. A, eh, viene la 18. Sí, va a ser. ¿La 13 y la 18 creo que se suman? Sí, se supone que en caete de la, de la 11 a la 16 sigue todo igual. Ya. Va a estar la 15 y después, después hasta la 17. ¿Qué decís? Son dos categorías, porque hoy en día la, la proyección son tres años. O, perdón, cuatro años. Son 2004, 2005, 2003, y 2002. Entonces imagínate, cuatro años es imposible que. Y ahora creo que va a la 18, que va a la 2006, 2007 juntas. Claro. Y eso es bueno, porque así más competencia hay, más jugadores salen. Así que me parece interesante. Ahora, ¿banquen el proyecto? Sí, po. si el Nico se va. Obvio. Sí, esa es, la, esa es la idea. Es lo que hizo España, o varios equipos, que de repente... Lo que hizo José señor, igual estoy de acuerdo, que de repente votar algo para que después sea lo mejor, igual es interesante lo, lo que... Claro, hizo. pero hay que... Digamos, si este, este, este proceso sea lo que sea... queréis más agua? Tenía agua. este proceso sea lo que sea, que decidan que lo banquen. Po. Pero que lo han que convencido. Yo, por lo menos, lo que he dicho, harto es que creo que el gran problema últimamente es que los entrenadores que han llegado a la selección adulta, sobre todo, es que no, no sé, pues con San Paoli, con Vichy, con Bielsa, con Sulantay, que fue más o menos, bueno, no en ese orden, pero así fue el proceso, eran equipos valientes y después llegaron técnicos medio, ah, son ¿Sí? oh, para atrás muchachos, que decían, sí. ataquemos, pero decían, para atrás, para atrás. <laughs> ¿eh? Balón, sí. No, no, sí. no, balón. Eh, balón eh. Yo estoy de acuerdo. Eh, que respete los procesos. Yo siento que hay buen recambio. Si tú me decís, pero ¿cómo? Si no hay, hay que atreverse a ponerlo. Po. Claro. Sí, cuando llegó Pablo Gueda Palestino, me acuerdo perfecto, eh, no estaba acostumbrado a jugar con pura gente de casa. Lo hizo y clasificó a la Copa Libertadores. Y eso es atreverse, es convencerse. Estoy de acuerdo un poquito con lo que decís tú. Yo creo que hay jugadores, lo demostró la Sub-23, que es un equipo que iba para arriba, que jugaba bien. Entonces, ojalá, ojalá por el fútbol. Oye, le, le damos un poquito a la gente, poco like, dice sea, eh, Jan, eh, Santana, 2-1 goles Cer de Cereceda y golazo de Valencia, 2-1 le ganaron. Sí, en Brasil, ah, fue maravilloso, Bueno, no puedo olvidar ese viaje, increíble. <laughs> Aparte, me imagino que hay anécdotas. Aparte, ¿sabes lo que me acuerdo? Y con el Nico nos reíamos con el Seba, cuando entramos al estadio a jugar, habían 15 Moreno, para no decir otra palabra, gigante. Y yo le dije, oye, Nico, ¿qué, ¿y estos quiénes son? Me dijo, el staff, nosotros éramos cuatro. Imagínate, ya, ya perdí 2-0 abajo. espalda analista, nosotros éramos cuatro. el sea, Miranda, yo, el Nico y, y Nelson Garrido. Pero no, bien. La verdad es que fue, el, fue muy lindo, señor. Muy sí, lindo, en todos aspectos. Sí, Río sea. sí, de Janeiro. No, lindo. Antes, después, no. Ojalá <laughs> se repita. Bueno. Después no acordamos. ¿Y por qué mismo. nos cuesta tanto competir afuera, Tito? Porque a nivel de club, eh. A nivel de clubes. Por, es que yo sé por dicho que el fútbol tiene todos los aspectos del juego que son importantes, lo físico, lo técnico, todo. Y yo siento que no ha costado no ha costado porque no sé si nos atraen los equipos, pero... Y los jugadores jóvenes, ¿cómo así ponte tú para la parte de la alimentación? No, yo digo, yo me, hay una cuestión del copete, bueno, yo soy, ya estoy viejo ya, pero hay mucho copete en Chile. La gente, muchos jugadores también vienen de lugares donde o sea, no pueden comer comida orgánica, tienen que comer lo que hay en la casa, eh, después está el manejo de las redes sociales, todo lo que lo basaba Thompson, o son sea, tantas cuestiones que eh, yo me imagino que hay muchas carencias en los clubes para hacer una formación integral a, lo, a los jugadores jóvenes. ¿no? Sí, es difícil, bueno, yo estuve 20 años en palestino, puedo por palestino y, y no tenemos casa de, de jugador, entonces si llega un jugador extraordinario de, no sé, Portomón, mm. sea un equipo grande. Claro. ¿Cachai? Y yo, bueno, yo te hablo por mi experiencia. Yo soy muy maniático con el tema del peso, el tema del pliegue abdominal, el tema de que se cuiden, que sean profesionales. Los jugadores que están sobrepeso en la categoría mía no jugaban. Sí, de hecho, digamos, está tomando agua y no come. ¿Después de qué hora no come? de la 8. Y cuando salís con tus señores, no, mi señora me quiere matar. Me dijeron, se vio un ramazote y yo sin calla corta la. Pues. ¿No tenía un día de pausa? Sí, de repente su domingo su comía árabe. Sí, ya, sí, ya, sí. Ya. sí. No, si no, ya estaría viendo aquí en la oficina contigo. <risa> <risa> Estaríamos aquí viviendo. <risa> <risa> sí, no, ahí te cagamos. Oye, siempre, siempre fuiste muy simpático eh, y como que como uno como periodista agradecía porque venía a hacer notas y siempre decir que sí, buena onda. Ahí a Palestino, cuando yo te era corresponsal de Fox, iba muchas veces antes de los entrenamientos, lo agarraba bajándose del auto, hacía dos, tres notas, pa, 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 y, y me iba a Montetúa, Colo a al y Pero siempre sentí que había, me imagino que habrá mejores y peores épocas, pero que había buena onda. En, sí, que yo soy como soy. De repente ahí me agarra un poquito a la... Me abro un poquito la cosa y me enojo un poquito porque el José sabe que cuando me cambian las cosas ya me empieza a enredar un poquito, pero la idea es ser es simpático. Sí. ¿Y, ¿Y de tu, de tu plantele, cuál fue el, el mejor, así el mejor grupo? Que, o... El mejor grupo, el de la juvenil hace poco. La verdad que muy bueno el, el grupo que formamos. De hecho, hay cinco en la selección sub-20. Está lo que Nico Mesa, Michael León, César. ¿no? Esa... Cuando el otro día Michael León le hizo un gol que, eh, profesional. Hizo. ¿Con qué sentiste tú? Entonces? No, contento, porque si uno los lo conoce desde chico. Entonces, yo, yo siempre lo he dicho: si van a traer un refuerzo a un equipo, la palabra dice refuerzo. Que pero, sea extraordinario, de no, Agustín es que, Faría. Es que, es que, no, Faría, por ejemplo, hace mucho tiempo que Faría viene jugando y es muy difícil sacarlo. Y a Nico Mesa le ha costado jugar porque Faría ya es un refuerzo. Pero realmente hay refuerzo que tú decís: pongan un chico, ¿cachai? Sí. Entonces, entonces eso es lo que realmente ahí no abro, no, me, me, me pone contento. De hecho, si, sigo hablando con Michael. De hecho, el hermano Michael juega en el equipo de Bejar de la, de la Legend Cup. Jugamos la semana pasada y no fue a ver, así que estoy sufriendo. <risa> 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 ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Oye, eh, ¿está corriendo el chat? Está corriendo. Eh, está como participativa la gente. ¿eh? Eh, Quintero no puede ser opción, dice Fútbol Araya, le fue como el hoyo en Ecuador y Bolivia. No, en Bolivia le va mal a todo. Y en Ecuador no le fue tan mal, si en Ecuador le fue mal una después. Sí, porque de repente, siendo. siendo te puede ir bien o mal siendo técnico. Si sí. Para mí no, no va por eso. Sí. Hay técnicos que, que han descendido, igual están dirigiendo. Hay técnicos que salen en campeones y no dirigen. ¿A Jaime García lo conocí? Jaime estuvo en Palestino. Estuvo en Cadete en Palestino. Eh, hizo ahí un, poquito, un par de feridos, Estaba en el plantel, pero sí bajaba a ver a los jugadores y lo, y lo conozco a Jaime. ¿Y cómo, cómo lo veís? ¿Crees que.? Porque alguno lo postuló en la selección. ¿Crees que le falta un.? Un paso, un paso previo? Yo creo que le falta un paso más, sí. sí, sí. A mí. Ahora es profesional, trabaja bien, sí, hace jugar bien los equipos, pero también siento que falta un paso. Sí, pues ahí... Un equipo grande, sí. o que sí. venga Santiago, por ejemplo. Claro. Yo creo que sí. Sí. ¿Y ¿Se anduvo preparando ahí? Eh? El, sí, el sí. Viaje. Tú, tú en Europa. Sí. sí ahí lo... ¿Cuánto sirve un viaje a Europa, un... conocer cómo trabajan en otro equipo? Sí, igual sirve, pero más, por ejemplo, de ver los entrenamientos, que siento que, que el fútbol nos no, no ha inventado, siento que aquí la clave es hablar con los entrenadores en vivo, preguntarle cómo se manejan en los grupos. Eso yo creo que es la clave, es lo que marca la diferencia hoy en día a un buen entrenador, o a un buen entrenador, que es el manejo grupo. Yo creo que ahí, ahí, ahí es rico. Oye, ¿y el, ¿y el fútbol chileno tú crees que eh, los dirigentes este, podrían hacer un esfuerzo? por? Tratas de mejorarlo en general. Yo creo que ¿Tú? sí. ¿Cómo lo veis desde adentro? No, yo creo que sí, partiendo por cadete, pues, que, que no sea un gasto y sea una inversión. De partir a cadete. Imagínate que el primer equipo cuesta, imagínense abajo. Entonces, yo creo que sí, sí se puede. ¿Hay mucha diferencia entre un equipo que trabaja bien y mal? Sí, sí. De repente ganáis 10-0. No, no, antes se veía cuando jugabas con equipos de segunda, ya. cuando hacían ese campeonato todos contra todos, entonces iba a jugar con equipos segunda, no se sé, ganáis 8-1, y después te en el monumental. Entonces ahí puede ser 3-2 a 3, perdí, ganáis, pero esa es la idea, porque se, se, uno puede ganar o perder, pero competir. Po. Claro. Por eso cuesta tanto de repente afuera, porque afuera juegas con los mejores. Sí, pues, y, y, y antes cuando tú católica hacías gira Europa. Yo jugué, me acuerdo, una gira en Católica acá, salimos segundo, me acuerdo, que se llamaba la Copa UC. Eso fue el 99. Sí. Imagínate el equipo que teníamos. Podían jugar todos los 81 y 480. Y los 480 es el Coto Rivera, los hermanos Álvarez, Cristian y Iván ¿Sí? y Milosevic. ¿Y, eso fue? y me acuerdo que perdimos en penales, se les fue el chupete. Me acuerdo. Cacha. Sí, perdimos con Vitoria de Brasil. Me acuerdo perfecto. Sí, eso debe haber sido un año antes a o de No pasé nunca la mitad. ¿Nunca, nunca, no, es por no. sí. <laughs> Bien paraíso <laughs> En el estadio me acuerdo, en el estadio no me acuerdo perfecto ese partido. Sí. Sí, yo Ni no penal tiré. En mis primeras primera transmisiones hice una Copa UC, pero creo que era Paulo, Paulo un delantero que terminó en Wander. Sí, en Wander, Paulo, Paulo Flores, ¿no? No, no, no. ya un, un extremo rápido. Ya me acuerdo que... Grandote Messi. que terminó Sí, sí, sí. No se cuidaban el peso, digo. No, nada. No, nada. No. Eran buenos esos campeonatos de Bueno, de Copos, sí. vino el Bayern Leverkusen. Yo sí. me acuerdo que tenía toda mi hojita y en un momento las perdí. Bueno. Entonces, Paulo, ay, me, me dejaste metido. ¿Puede ser Díaz? ¿Que se llame Díaz? No, pero me acuerdo. Pero fue sí, un Sí, no, me acuerdo perfecto. Y salió Católica. Sí. Perfect. Y ese, ese partido, esa, esa, esa Copa Sub-20 que fui yo jugó la Sub-16 de Chile, jugaba Pinilla. O sea, todos los goles. ¿Perdían todos los partidos? No, pero... Sí, no, pero era, y, ¿Y una vez jugamos... ¿Cuánto? ¿Pérez? Sí, Pablo, Pablo Pérez, Pérez. Pablo Pérez. Sí, sí. Y una vez jugamos también el, la, el campeonato Nike. Perdimos la final con Católica. Ahí estaba, imagínate la calidad del jugador, el Chupa Pinto. No, o sea, antes era maravilloso jugar con Cadete. tuve que jugar a Quilín y jugar contra Mario Cáceres, R Fierro, Rifo. Imagínate el la, la nivel de partidos que... Y esos eran jugadores, ustedes llegaban y tenían que ganarse el puesto, no había regla del sub-20. No, nada, nada. No. ¿Quién fue el técnico que confió en ti? Ni uno, no. <risa> <risa> Ni uno, no. Que, que, es que yo entrenaba bien, entonces. ¿De repente jugaba o no jugaba? Pero el pero, pero buen que te puso por primera vez. Eh, me acuerdo que debuté con Dabrowski y Ormeño. Y salió si un debuté, te que acordar. Debuté en el Monumental, le ganamos 4-3 a Católica. Con cuatro goles de pesarosi, ¿Te acordás de ese partido? <laughs> Dwight Pesarossi sí, 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 Mira ¿Qué año ha sido? 2001 Y quedaban quedan cuatro minutos Y me llamó Dabrowski Y me dijo Dedícate a defender Y le dije Pero si estoy complicado tiro larga Sí, ese es mi partido es Lindo <laughs> Ganamos y y Me acuerdo perfecto en, Y después el otro partido Se lesionó no sé quién Y fuimos a Puerto Montt Donde está el Chancho Que ahora no está Sí Y la cancha Barrosa Y jugué allá ganamos dos uno no maravilloso y ahí no salí más pues malo pero efectivo ormeño de abroqui sí, rústico no sí pues imagínate y ormeño me amaba po. llegaba al entrenamiento subía al entrenamiento y me decía trajiste canillera sí y los zapatos me da vuelta, hace unas pepas. No, le gustaba eso, maravilloso. Así que le mando saludos ahí a Orbeño, maravilloso. Bueno, ídolo, ídolo. Según tiene la mejor patada de todo no, el se No, según la cagó. Ah. Pero el, del mundo. Sí, 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 esa patada. Sí. Es increíble que no lo mató. No, es maravilloso. Le puedo haber cortado la pierna a no. blanco. No, la cagó. <laughs> Yo la verdad <laughs> que la vi 60 veces la por vista. No sé. Y ves que lo veo, le digo eres lo más grande, li. Si yo que no, lo echaron No, mira. no esa hueá se cagó, ahora son 6 años y un día esa hueá Lo <laughs> <laughs> increíble es que Branco no, siguió jugando, siguió jugando Branco. Después salió un poco lesionado y jugó la reancha de hecho. De hecho, siempre hablo con el hijo, hablo alto, con Álvaro. Y mucho y mucho históricos de Colo-Colo me quieren conocer. Entonces me dice que cuando juegue, viste que juegan en Colo-Colo de todos sí, los tiempos. Sí. Y un día me va y voy a ir para allá. A jugar con Colo-Colo todos No, los no jugar a conocerlo. Ah, ya. Sí, porque no, no, no a conocerlo. ¿sí? ya, ya. Sí, porque juegan harto. Lo, lo, de hecho el otro día que jugaron en por la Teletón que ganaron fácil, era me con Canal y con algunos que jugaron por el equipo de Canal y me decían, estos buenos juegan todos los días. No, todos ¿no? juegan. Creo que una de a la semana. Una a la semana. Y Bravo Leal, eh, el Calule no, sí, y aparte físico en Madrid. No, sí, tienen buen equipo. Buen equipo, sí. claro. Entonces juegan a veces con socios, con empresas, cosas así y se mantienen jugando. Sí, pues. no, se mantienen bien. De parte. hecho Carlos Humberto entra. El Chira, otro día Cruz. Lo vi el otro día en una. El Chita Cruz sigue jugando y pegando patas como loco. Qué lindo, bro. Sí, sí. sí. <laughs> sí. Eh, lo que dice Tito respecto al peso son las cosas que no entienden los chicos. La cagó esa weá. Es que una vez llegó Yo conozco muchos amigos que son eh, cercanos a jugadores profesionales y. Puta, yo escucho cómo se comportan y bueno. No, es que ahora no alcanza con el talento. Es que no, es, es, eso siento yo. Por ejemplo, una vez un chico no va a decir el nombre porque. Porque de la proyección, de hecho está en el primer equipo, llegó sobrepeso con 3 kilos. Le dije, voy y vuelvo. Me dijo, ¿dónde va, profe? Voy y vuelvo, espérenme acá. <laughs> Salí de la cancha y fue al gimnasio. Y agarré una pesa de 3 kilos. Y le dije, toma, agárrala y corre. Pero entrena con ella. Me dijo, profe, está pesado. Así jugáis, weón. Así jugáis. 3 kilos, claro. Pues sí, eh, así es, po. Es verdad, es verdad. Entonces, esa es la idea, ser profesional, pues si... Si es lo que le digo, eh, que, que son los aspectos del juego. Si no estáis bien físicamente, hoy día, mano, estáis cagados, no podéis competir. Sí, pues. No podéis competir. O sea, el, fíjate, ayer me tocó comentar en Champions en la Unión Berlín y hay un hueón medio guatón en el Unión Berlín. Y dije, qué raro, weón, Raro, raro ¿Sí? no, Un no, central no. gordo, excedido. Conmigo nos juegan increíble, yo soy maniático. bancolista el... en Alemania, pero. No, no, sino. no. Pero, eh, o sea, no, es raro ver en, en Europa un jugador excedido de peso Acá Por ejemplo, la misma de la sesión chilena, fuiste a jugar a Ecuador. Aquí, que nunca ha ganado, no tiene la culpa el Nico, pero nunca ha ganado. Si no estáis bien físicamente, ¿cómo hay que competir? imposible. Si ellos eh, vuelan. ¿Qué si sí. es, que eso es No, Entonces, Ecuador es increíble lo que ha hecho. Ecuador era para los más jóvenes, años 80, 90, un equipo ecuatoriano era papita para el loro. Sí, o sea, no. te, para ganarte, los buenos te metían en un partido a las 2 dos, al, dos al mediodía en Guayaquil, te veían calefaccionar en los camarines, era la única sí. manera que tenían de ganarte. Yo, lo, yo, yo los peso un día a la semana y el último día de la semana los peso. A los jugadores. A ver cómo están. Sí. Si no, ya saben, cuando están pasados, banca. Lo saben. Si yo estoy formando, para que lleguen a Claro. hacia arriba. Si uno por ganar puede poner un guatón, pero no es la idea. No, no. <laughs> no, Salvo no que vaso. Se no, es que ni siquiera. Y es que estáis formando. Yo soy medio cuadrado para mis cosas. Sí, 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 cachado. No, no, no. Pero, pero es que me, me ha llamado la atención. Yo he oído, dicen que no vaya a los partidos, pero cuando fui, me llamó mucho la atención tu simpleza para dar instrucciones, mucha claridad. Bueno, ta 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 listo. O sea hacemos esto, ¿Qué? y a ver me gustaba que les decía, ¿qué hicimos mal? y los buenos te contestaban ¿En qué fallamos? pa el que me gusta que ellos también el claro. feedback, que, que, que ellos lean el juego entre la cancha porque claro. de repente vayas a jugar con 30,000 mil personas y no vaya a escuchar, es mm. que es lo que les siempre digo, lo simple está lo complejo, mientras más simples jueguen es, es mucho mejor, sí, 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 aparte sí. los veo, los veo de repente una vez a la semana porque entrenamos y cuando no entrenamos los veo todos los domingos 40 minutos entonces, imposible hablarle en cuenta minutos todo lo que uno quiere. Entonces, claro. le voy a hacer lo más claro posible. Oye, y, y, a ver, manejar el grupo. Hay tantas cosas que necesita un entrenador, pero ¿qué crees que es lo más, como lo más importante al final? ¿Ser tan enfermo, obsesivo? No, no Porque al final, ser técnico, me imagino que es como 24 horas, ¿no? Yo creo que el manejo de grupo. ¿Manejo de grupo? Sí, ahí está la, ahí está la, la clave. Podría ser muy buen entrenamiento, ser el mejor, pero si te manejáis mal, el jugador te agarra la, la mano y es muy difícil. Yo creo que el manejo de grupo. ¿Y en ese sentido, ¿qué, qué entrenador te, te marcó? Es que no me marcó ni uno, weón. ¿No? No. De hecho, aprendí de todo. Estuve con Gustavo... ¿Con Costas? No, no, estuve con Gustavo Benítez. ¿Pero jugando o o. No, de, la, de puede ser... Ah, de... no, el que me marcó es Pablo Guedes, me marcó, el Nico Córdoba me marcó. De y llegué allá... a la tanta... Habla... Por ejemplo, no hablan bien de Pablo. Sí, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, conmigo nunca nada. Pero yo hablo como entrenador y me la cagó. Muy bueno. Y Gustavo Benítez, por ejemplo, me encantaba su línea defensiva. A los perritos, a los perritos. <laughs> <laughs> con Gualberto Jara. Y de todo aprendí algo. También tuve con Lucho Murri ¿Y por qué pasa, Ponte, tú, que Gualberto Jara, Benítez, también bien y después Gualberto Jara, pésimo? así En Colo Colo. ¿Por qué, qué, qué puede cambiar tanto? Ahí. Yo creo que ese es en los manejos. Ya hay técnicos que, que pasan de moda. No porque no sirvan, sino que todo avanza. Por. No se actualizan. Es que eso, es todo avanza. Y el jugador te lo lee, el jugador... Es lo mismo que en la vida, tú mandáis un mensaje malo y el jugador te te no, perdona, sí. ah. no perdona. No perdona. Ah, Por eso realmente después de los partidos eh, dije no voy a hablar más. Después de los partidos. Porque <laughs> se me puede salir algo medio. ¿Cachai? Cuando perdí. Sí, sí, sí. Mejor en día no hablar. Después pero, después los pero si eres técnico en equipo profesional, vas a tener que hablar. Eh, ¿Después de los partidos hiciste ¿sí tú? Sí, vos. siempre. Sí, es que se detrás, recomienda no hablar después de los partidos ganando o perdiendo. Torneo, torneo con Meol. Está obligado. Por ejemplo, hay, hay muchos técnicos que después del partido hablan, o los que tuve yo, y te dan una charla del partido. Tú después del partido, de Juan 90 minutos, el estrés no que quería irte para la casa. Po. Entonces, yo, ahí he aprendido cosas que uno no. ¿Y, y algún técnico extranjero que admirí? Eh, me gusta el Mister. se sí, Angelotti. ¿Sí? Sí, es Extraordinario. Las contras del Mister es maravilloso. Las contras. Es que lo amo, al Misterio Lo sigo en redes sociales. Y le pongo cómo está y ni me pesca. De hecho, le escribo hace el años y todavía no me responde No, me encanta el mister. Pues, aparte, el, el técnico que más champion ha jugado. ¿Sí? No, la verdad que me gusta. Y de todos aprende un poco. Si es como uno dice, ya ah, me gustaría ser como Guardiola. Me gustaría ser. El fútbol tiene cuatro momentos. Yo siempre lo he dicho. Y de repente te va a tocar defender, atacar y tienes que estar preparado para pa su momento. Entonces, eso. Jugar con sin pelota. Es que esa es la clave, pues si, si tú me vas a decir que siempre hay que tener la pelota, no. No, no. Entonces hay que, hay que, el equipo tiene que estar preparado para saber qué hacer en esos momentos. Yo creo que ahí es donde un equipo marca la diferencia. Cuando no tiene la pelota. Cuando tiene el balón, cuando no lo tiene, cómo atacar y cómo defender, que son los cuatro momentos del claro. juego. ¿Cachai? Lo que le digo yo a balón. Cuando no tenemos el balón, ¿qué hay que hacer? ser la línea de pase. Cuando atacamos, ¿qué hay que hacer? Y si el rival está cerrado, jugar por fuera. el rival está abierto... Y así va ir dándole tips. Po. Sí, sí, no, sí. Bueno, Clarito. Pa, 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 pum, pum, pum. Es lo mismo que en la casa. Cuando está enojado, sí. así esto. Está, así. ¿Cuál fue tu peor cagada que te mandaste en la cancha como jugador? Por creerte eh... más bueno. Porque seguro fue por eso. Una vez, nunca he hecho un penal, weón. Hizo un penal con carvallo en Fuimos a jugar a, a Perú, a Lima, al Estadio de San de Mejera, en Lima. Pero por lo menos fue internacionalmente. <laughs> <más. risa> Hizo un penal muy malo, ween. Tarjeta, pero fue amarilla y se le fue, weón. Ah. celebré, Se le weón. Con carvallo. ¿Y no, qué, 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 qué Típicos cuadrangulares No, 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 cuadrangulares que íbamos a jugar. no, 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 ah, no, ya, bueno, amistoso. no, no, pues, si antiguamente no, jugábamos Copa no, en no, Yo no, jugué nunca Antiguamente estábamos acostumbrados a otra cosa. Después ya cuando llegó Pablo nos dimos cuenta de que se podía pelear algo. Yo creo que él cambió un poquito. Fue como Bielsa en Chile. Me... El pues, papa palestino. Sí, sí, sí. Llegamos al director después de 30 años. Sí, la cago. Sí. Y me acuerdo ese partido en que y y y pone poner al Arcón de nueve en San Carlos. No, esa fue muy buena. <laughs> bueno, ¿Cómo, ¿Cómo se da esa? Buena? No sé. Yo, yo, yo era yo estaba en el staff. Ya. Decía, pero Pablo va a ser... Sí, sí, se me casó mejor, quería decir. Bueno, de nueve. ¿De nueve? No oh, sí, no, no le fue bien. No, no le fue no, bien. No, no, nunca más. No. <laughs> pero no, entretenido, el entrenador. El penal, el entrenador, pues. el penal pues, okay, cuéntame más del penal. ¿Contra qué equipo era de, de Gorrego? Alianza de Lima. Yeah. No, los negros pasaban por todos lados. <laughs> puse una chuleta y ya no aguanté más. Dije, anda, <laughs> chau. <man. risa> era un amistoso. ¿La la el... ¿Ah? Un amistoso, después Juan bueno, recé, porque Carvalho me iba a retar, pues bueno. <laughs> Juan. Y va y me dice, y se le fue. Así que estaban Luis Hernán y Fernando. <laughs> Luis Hernán Carvalho también. Luis Hernán era ayudante de Fernando. Ya. Y ahí teníamos buen equipo también. Y viajamos a jugar esas giras. Una vez fuimos también a Uruguay a jugar con Peña. Español, eh, Nacional, no, <laughs> entretenido, bueno. yo y disfrutaba y los días. Y y ahí sí, no, ahí fui figura. Eh. Ah, o sea, ahí es lo mío, bueno. ahí <laughs> <laughs> sí, pues, oye, oye Carballo, yo lo vi entrenar muchas veces. Es picado, bueno. sí, es picado. Es picado, picado. Sí. se mete a jugar, era buenísimo. Sí, bueno, chico, sí, pues. No, hoy sí. era pesado, bro. No le gustaba que se equivocaran, pues, si bueno, era bueno, pues. Sí, pues. sí, sí. Y nosotros no tenemos un equipo muy, muy bueno tampoco, pues. Bueno. No. Entonces imagínate que yo cuando controlaba mal se volvía loco, se pues, <laughs> atraba la cabeza. Po. Sí, po, pues así que quería hubo. Pues, bueno. Aparte lo tenía ahí al lado. <laughs> al lado, porque cuando controla se concho, Ah, no, pero bien, Fernandino. No, oye, me lo encontré. Oye, pero ahora el fútbol, respecto a cuando tú jugabas ya ha bajado, ¿no? El nivel. Sí, pues. Pues imagínate que yo marcaba al Mago Jiménez, Alexis Sánchez, Lucas Barrio, Marcelo Sala, Pinilla, Rivarola. Imagínate, pues, el nivel de los jugadores. Sí, pues. Ahora el y encima ahora hay bar, pues más feo, ¿eh? Sí, no, sí no, vaya muy, lindo. muy lindo. Muy lindo. No podría jugar combate, lo aseguraba. Una le hice tres penales Rivarola, tres. Y es muy amigo mío, no me habló en tres días. Tres le hice en el Nacional. Y uno lo cobraron. No acuerdo perfecto. Y, y, y está oyendo, lleno, ¿te acordás? cómo no era el estadio? Sí, no. No, sí. Y, la, y, y los de abajo te ganan el partido, y hay dos ceros abajo, y estos pendían, tres dos. No, Sí. Ahora está, ahí, está todo complicado. Y tres penales, Lizzy. Tres penales. No, la Pero aquí los córner. Eh, los córner los agarraba, le pegaba su compito <laughs> a la costeada. Antiguo, <laughs> bo, bonito. <laughs> digo, no, ahora ir? no podéis tocar No, ahora no nada. Bo. No, si sí, yo no puedo jugar ahora, no puedo jugar. <laughs> el, no, es, es imposible. No, no podría jugar. <laughs> Pero te adaptás, yo. No sé, <laughs> Sí, ahora, ahora, ahora el fútbol es más ¿Y rápido ¿Y siempre te cuidaste como jugador? Sí, era maniático. No salía, me acostaba temprano. De hecho, el juez me pregunta qué hora no me acosto y yo me acosto a las 9 de la noche. O sea, hasta ahora es tardísimo. No, pero... sí, que, eh, estoy carreriano hasta ahora contigo. Ah, ¿no? ya, ya, tomando agua. Sí, no, no, yo estoy acostado temprano. Ya. Yeah. Y, sí. y el físico no es solamente hacer dieta. No, parte. hago deporte, voy a la mañana al gimnasio, me cuido, hoy día corrí 40 minutitos, no, bien. bien. Me intento cuidarme, sí. ¿Y vas al gimnasio? ¿Te gusta salir a correr a Me carga, por ejemplo, las pesas, me carga. Ah, pues, también, también. Y aprendí, aprendí, que me lo explicaron que hoy en día no es necesita un poquito más de fuerza y estoy haciendo de ver obligado. La verdad que no me gusta. estoy nadando, hago funcional, spinning. Voy al gimnasio de día, dos, de día 12. Sí, ya pues, a mí me pasa lo mismo, me desgarro todo el rato. Ya, por pues eso es porque tengo una musculatura. Poco. Viejo culiado. Sí, sí pues. Sí. ¿Tú qué edad tenés? 45. Ya, hay gente de 42, necesitamos hacer fuerza. Y sí. Me carga sí. las pesas. A mí también, ¿no? no. disfruto, güey. Pues. Y hay gente. No, yo me cargue. No, no me gusta. Pero tenéis que hacerla. Claro. Y disciplinadamente. No, sí, sí, sí. Hay que hacerlo, a, mí, a mí lo que me caga en el gimnasio es. Eh, Puta y que está en tu rutina y hay un bueno ocupando tu weá. Sí, po. no, no, Por ejemplo, de bueno. día 12 en el gimnasio la verdad que hay muy poca gente. Poca, sí. 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 Porque Yo, la bueno. gente se va a trabajar. Sí. ahora estoy no. sin pega, entonces bueno, voy a lo que quiero. Po. O sea, casi sin pega. Puta, ojalá, pues. Bueno. <laughs> <Tengo risa> representante acá <que> al lado. <risa> <risa> Eric Fabián Soto Castillo, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Eh, Existen las camas para sacar técnicos, o sea, en Hernández. Puta, a ver, yo, yo, nunca he estado en camarines para cagar un técnico. Pero, por ejemplo, lo más cercano que estuve es que sí. Lo el, el maletín, por ejemplo, existe. Po. Pero no por, no por perder, po. No, por ganar. No, sí, po. Así que no, no. Es que yo tampoco voy a aguantar que perdiéramos. Yo soy muy picado, claro. no, 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 yo soy. No, no, no. Pero por ganar, sí. No, por ganar sí. Se usa. Sí. Sobre no, por... todo cuando no estás jugando nada. ¿Cómo? O sea, si tu equipo no está jugando a nadie en Sí, pues nos pasó. Nos pasó, de hecho, en el Monumental. No sé si te acordáis que el tricampeonato Colo-Colo pelea con Católica que ganó en Coquimbo. ¿Te acordáis perfectamente? Sí, 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 sí. que fue. No hubo playoff ese torneo. Claro. Y marqué al chupete todo el partido y me, y me hizo el gol en mucho 86. No, no sé si te acordáis. Sí, después. Centro de Jerez atrás. De Jerez, sí. ¿Cachai? Yo estaba en Coquimbo. Ya, porque Católica ganó 2-0. Sí. Y con el empate era campeón Católica y lo aguantamos hasta el 86, por ejemplo. No, pero ya me echó el Un chubete. golazo de chubete. Golazo. 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 No, yo le decía todo el rato, ya os pelá déjate huear, <laughs> <laughs> jugamos juntos, sí. no, y, y no le salía nada, pero una golpo, se sí, no era, sea, así era, así era. Eh, Y ahí no salió bueno. campeón por un punto parece con sí, el color. Ahí, ahí se rompe, okay, José el Solar era el técnico católico, sí. el chemo. Sí, y ustedes ganaron 2-0 en, en. Ustedes usted, sé, ¿no? <laughs> Yo. Sí. Voy a decir que fue ese partido pensando en el milagro. ¿Pero fuiste como hincha? No, no, trabajar? no. Fui a trabajar con ah. Fox Sports. Ah, ya. Yeah. Eh, me, me mandó Mega. Creo que me pude por ahí la weá y aproveché de ir. Y, ahí da y los partidos, Mega, me, me acuerdo. acuerdo. Sí, porque tenía la opción y entonces dejé un camarero fue en Santiago para Fox y yo cubría el partido en Coquimbo. Y los, ahí se rompe Roberto Gutiérrez, wea, Lo rompe el arquero sí. de Coquimbo. Sí, de Texas, ¿no? Me acuerdo si era Texas, sí. weón. No. Creo que no, no era Texas, weón. Pero mala cueva le rompen los ligamentos ahí. Sí, Penal, de hecho. No, si sí, teníamos weón, La verdad que sí. si ahí apareció el maletín por, por ganar, po, weón. bueno, sí. Ah, bueno, apareció Cate, hay gente que cree que Cate no, no está vivo. Weón. Cate por qué? Por, por Cate, weón. No, Cate era maravilloso, se lo tuve en Palestino. Oye, oh, que paz descanse, pero sabes que digo la verdad. Es maravilloso. Era, era extraordinario. Y yo lo pasé a buscar. Y lo pas estaba, lo, no lo se pasaba a buscar. No se y de repente estaba en un lado y me dijo, y, y lo llamaba, le dije, ¿catea dónde estáis? No, no voy a entrenar, está lloviendo, pero vamos, vamos a ir a asado No, estás loco, dijo. Así no, me dijo, no, este extraordinario. Es maravilloso. No, es que te digo una verdad, una no, que Todos los días de mi casa a las internas, imagínate. No, el hueón me había pasado copete. No, es, marav es maravilloso. Porque ese hueón es... Y los asados con ese, no, los asado. Una, una vez llevo, una vez llevo, llevo al hijo. Y todos estábamos con Carvalho, me acuerdo, el Leo Monje, Tagle, <laughs> el flaco Cegoya, ¿cachai? El grupito que tenía. Y yo con el hijo, pues... ¿Y todo? ¿Qué pasó con te no me, no me creen que haya asado. Como no, no. <laughs> con el hijo. ¿no? Pate, boy, ¿no? puta que... Sí, pues no me creían que había asado. Y, se, y se fue con el hijo. Y la señora venía una vez al año. Bueno, maravilloso. Aparte, era muy bueno. Era buenísimo. Oh, el una locura. Puta, yo, yo, a mí me pasó una vez que estaba en la universidad. Y juega lateral. Sí, juega lateral. Carvallo, Carvallo lo, lo puso en lateral. ahí en San Carlos Porque cuando llegó, llegó el delantero, Pellegrini lo echaron. Y cuando agarra Carvallo, andó a echar a Pellegrini en el 96, lo empieza a poner de lateral derecho. Bueno, un día, weón, juega Colo-Colo con Cruzeiro. Y Supercopa, esa weón, no me acuerdo. No, creo que no fue el partido que el de la Libertadores el del 97. Porque fue... Así pues, así oh, Uno de esos partidos. Y un amigo estaba en la kamikaze de... Ahí donde está nuestro No, el sí fui. Qué lindo. Ya vos. Pues, Costa entonces, cuervo, kamikaze. Bueno, y me, 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 llegamos a la universidad a las 8 de la mañana, teníamos clase y me dice, y a saliendo el kamikaze a las 3 de la mañana y venía entrando Cate con todo el plantel de crucero. Vamos al en entrenamiento, vamos al en entrenamiento. ahí era católica, que entrenaba ahí, sí. y en esa época te dejaban pasar, weón. Pero llegamos a Cate. Tamb tambaleaba por la cancha, tambaleaba en el calentamiento, en las huevas previas. Se pusieron a hacer esos partiditos que le gustaba hacer tres equipos a Carballo. Como un mini sí, campeonato. Sí, sí, un bueno, metió todos los goles. Seco, oh, seco, seco. Como si hueón, seco. Y hueón, hecho mierda. era, y era muy bueno. Cagados de la risa nosotros. Que era sabemos. muy bueno. Bueno, ¿no? Yo le decía, pero ti, ¿por qué no te gusta? No me gusta entrenar. Yo jugaría nomás. ¿Cómo llegaría el viernes a jugar? Y andaba bien, si eso es lo peor. Yo no sí. entreno en una semana y no me puedo mover. Pues bueno. no, y, la, y lo pasaba a buscar todos los días. Vivíamos cerca. Puta, ese weón. Es, no, yo creo que es de los weones más carreteros que ha habido. No, en... ese weón la cagó. La cagó. Y la historia de Lucas Bar también es muy buena. <laughs> No, oh, ¿cuál es? No, ¿cál es? ¿Cuál es? Cuál es? Cuéntame. No, cuéntame. no, cuéntame. Si está, está mirando desde el cielo. Puta, que te siento lo más lindo. No, cuando fue el Lucas Barbo, qué lindo. Pero cuéntame. ¿Ah? No, que, es que igual bueno, me acuerdo y me acuerdo y me queda de ir, weón. Bueno. <laughs> Ni siquiera contar la historia. Puta, <laughs> qué lindo. <laughs> ¿No la podéis contar? O? No, sí, te lo cuento, para lo mismo. Que al que día siguiente lo pasé a buscar, po. y le dije, Catea, ¿qué te pasó? Po? Me dijo, no, fui a Lucas Baila, po. y le dije, me dijo, Tito, escúchame, fui con Gorro, fui con un, porque era chiquitito, porque. sí, sí fui con un gamulán, como ese, eso, sí. esa cuestión es grande, iba llegando y dije, ahora paso a Piola, y el guardia, ahí llegó Catea, <laughs> <laughs> el <en> lo... <laughs> ay, buen <igual>, simpático. <laughs> Y dije, ¿a qué fuiste? Me a conversar. Tío. Ah, <laughs> te me yo lo vas a buscar todos los días, un año completo. ¿Un sí. año completo? Sí. No. ¿Cómo andó? en Palestino? No me acuerdo. ¿En Palestino? No, es que, es que, es que robaba en Palestino como lo bueno que es. Sí, pero sí. es que era estratégico. Aparte, tú tienes razón. Fernando lo ponía lateral. Sí. Entonces, a ver, no tenía marca. No, no. Pero ¿por qué? No. Pues jugaba él por derecha y yo por izquierda. Yo no pasaba y vos pasaba todo el rato. Claro. Pero cuando pasaba, volaba. Sí, y, sí, sí. Y, y los carros decían, caté la vuelta. nada qué bueno. <laughs> no ahí sé. volvía, pasaba lo, lo disfrutaba. Y <laughs> volvía caminando. No, ay, pues, y, 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 y ni siquiera caminando. Ese hueón en la final de sí, Colo Colo pa. Católica el 97. Me dio pena su muerte. Sí, hueón. Sí. Putas es que la noche se lo llevó. Es llevo. que tuve todo, todo el año pasando en buscar, hueón. No sé lo que era, irme con él. ¿Y cuánto tiempo después fue esto? Fue, no fue tanto. Porque él no vuelve de Italia a jugar a Chile, ¿no? No me acuerdo bien, la verdad. Porque creo que no fue tanto tiempo... O sea, él, él, después de Italia, donde se pegó un choque con el burrito Ortega. Sí. sí. Eh, mala dupla esa, güey. Bueno, o sea, mala. mala. Mala combinación. Sí. O sea, me imagino como los buenos la han bueno, bueno, dejado de este porte. Pero después creo que ahí vuelve a Palestino Cateo, ¿no? Sí, volvió de nuevo. Sí, ya más grande. Sí. Marco no, Antonio Leite. Era muy lindo, güey. Bueno, bueno. bueno. a güey, bueno, decía... Está lloviendo, Tito. ¿Hay entrenamiento? No, si sí hay, weón, bueno, seis sí cachas sintéticas. ¡Ah, por la ¡Ya voy! Llega yo cayó atrasado. Lo esperaba, bueno, igual. ¡Cállate! que me acordé de ver, ¡Qué grande, weón, ¡Qué grande! Oye, y centrales, así, brutos, buenos que tuviste, así, buenos compañeros, pero burros, así, como, oh, que por favor no me dé un pase porque me mata. Puta, no, tuve buenos centrales, yo creo que era el buen que habla, güey. Eh, bueno. Era y tú. Sí, pues. <laughs> no, tenía buenos centrales. Sí, teníamos, imagínate, al, a Contreras, que jugó el el, el el Alejandro. Juego. Sí. Teníamos a Celaye, que. ¿Te acordáis de Celaye? Sí, sí, sí. También jugaba bien. Te, teníamos a Vilche, ¿te acordáis de Vilche? Cristian Vilche. Sí, pues todavía. Todavía Cristian Vilche está jugando en. Y de hecho, cuando... Y de hecho me retiré. Me retiré porque... Porque imagínate el nivel de centrales que habían. Estaba Pablo Díaz, Nico Díaz, Lanaro. Mira cacha, los nombres que estoy nombrando. Cacha. Entonces yo decía cuando llegó Pablo, así yo no voy a jugar, yo así. Po. Aparte de le gustar la gente rabia, jugar mano a mano. De ahí me retiré, ¿cachai? No. Imagínate el nivel no, se si acá han ido buenos centrales. Y ahora imagínate, ponte a pensar ahora. Siempre vestido ha tenido buenos centrales. Ahora está Suárez, sí. está Nisama, que se lesionó, está sí. Fernando Mesa. No sé de es qué Valestino ha buenos centrales. Sí, tiene ojo ahí. Sí, sí, sí. A mí me gusta el equipo palestino. Encuentro que es un equipo interesante. Sí, puede jugar más de lo que, de lo que es, me, pero Sí, sí. Poco. Sí, pero, a, dos le, partidos clave ahora. A, y, a, le ha dado algunos bailes impactantes. A Católica ¿sí? le dio un baile. Sí, a Católica jugó bien. Sí, sí jugó bien. Bueno, a todos. Sí. Y todo. la U también le ganó bien. A la U sí. 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 No, si perdimos partidos clave. Por ejemplo, Magallanes 3-2 o 2-1. Sí. Ahí con se el empate al final el minuto 96 y ahora con Everton. Podría haber peleado el torneo, me parece. Sí, sí, sí. De hecho, es rara la weá con Cobresal si uno lo piensa de lo deportivo. Yo creo que eh, quitarle tres puntos a alguien por mala inscripción es ocho. Piensa que el puntero de día sería Guachipate y Colo, Colo Y el campeonato todavía tendría opciones Coquimbo. Ahí se le sumó, claro, ahí se le, se le sacó Coquimbo y se le sumó a Cobresal. Sí. sí. ¿No? Y Coquimbo va a quinto, creo. Imagínate con tres puntos más. Sí, alcanzaste a jugar contra Holgado, no? Eh, no, ¿no? No, no. Bueno, bueno. No, bueno, sí. Bueno, bueno. Eh, a ver qué dice. Tienen eh, Shadow Vanageral. No, es Tito Vicharo Kramer imitando a Roberto Dueña. O sea, que Mira, son pesados. Eric lo que dice, Manu, quería darle la gracia a Tito. Mi abuelo, hincha, del Tino, no quería hacer la quimio. El Tito me dio su WhatsApp para darle ánimo. Mira. Mira. Eric Fabian Soto Castillo. Qué buena, mira, qué buen mensaje. Buena, buena. Sí, pues tú eres muy buena onda. Sí, buena sí, onda, simpático. siempre buena. Pero cuando sí. me pongo pesado, soy desalable. Bueno, a quien no mira, le pasa. Mira, mira la cara que pone. Puta no, mía. que yo... Oye, yo... hoy día lo vi ya en una fila, hoy día estaba en fila de una resonancia. Y... ¿Aductor? ¿Aductor? Y a la hora y media ya empecé a huear. Porque no, por sí, po. sí, no, hay que ponerse pesado, Hay que ponerse pesado, porque una hora y media, y no, que tener una emergencia y, la wea, y ya llamo. Ya, po. Entonces, porque qué ahí la molesta el autor, no? ¿Por qué? puede ser? No, por marcar un pendejo de 38 años. No, pero y... mucha, mucho sexo. Ojo con eso, hermano. <laughs> te diré <te>, buen dato. <laughs> no te caí. Sí, sí. <laughs> no, si sí, no hay problema, pero en este caso fue por marcar un hueón de 38 puta años. puta que me acordé. la cuestión, la cuestión de, la, de mi abuelo. Mi abueli, porque ahí leí a abuelo y pensaba que era esa historia. Yo pasaba a buscar todos los fines de semana a la casa del jugador de Católica, que está en Camino al Alba. ¿Ya? No sé si fuiste alguna vez. No, no. Está el Parque Los Dominicos hay una bomba de encina a la vuelta. Leo Monge, eh, el chupete, y habían como cinco o seis más. Y, y íbamos tan cagados la risa conversando. Que una vez mi, una vez mi abuelito nos metió en el pick-up, porque lo pasamos cara a todo y íbamos ya. para allá. Y jugamos la semifinal en el Monumental. Y mi abuelo nos llevó aquí Ding, Imagínate la cacaíta de <laughs> mi abuelo. Todos los buenas tardes nos ni un goju. Yo aprendo dos cernos una hueá así. Entró el de tres, dos canas. No. Yo, yo pensé saqué de sistema, me dije, mi abuelo, dije. Ah, 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 mi abuelo me ofrecía 10 mil pesos cada partido, cada gol que hacía en Cadete. Y 10 mil pesos de todo claro, el tiempo. ¿Cómo que te ni, hice, ni, uno, ni, uno, ni uno. Ni uno. Me, ni me ni mufiaba uno. terrible. <laughs> ni uno. Y 10 lucas la... sí, Eran 10 lucas, po. Ni un gol hice. Y los carros me la daban, ya, po. Bueno, el arco. Imagínate el Leo Mogui. <laughs> ni un gol hice... Y ni un penal, nada. nada ah, ¿Cuántos goles hiciste? En mi carrera, 35. 35. No, pero, pero, pero si sí, eso como que fuera cristiano, no. Pero jugué 14, 15 años, pues, no, Dos por igual, año. Pero igual hiciste goles, po. Bueno. Sí, sí. sí. Dos por año. Ya, vos no, sí. pues estáis bien, pues, sí. bueno, nunca han, sí. no hay que que no han hecho goles en su sí. carrera. Sí sí. sí, sí. Es que cuando digo 35, no, gol. Pero son 15 años, pongo. Pues, 15 por 2, más o menos por gol. Dos, no dos por mal. año. No, te digo. Y no Patá, 1800, 1900. Tu mejor gol. <laughs> de... Mejor gol. Mejor. Yo no era mucho expulsiones. Eh. Sí. Nada. Poco, ¿no? Poco, pero la amarilla era un hueón, 6200. <laughs> no, ahí sí que me fui, me al el La amarilla era una guata terrible. Los rojas poco. ¿no? Tuve tú tú dos rojas. En toda mi carrera. ¿Y la amarilla o roja directa? Eh, no, roja directa. Una vez le dije a un árbitro si me dejaba pegar a un jugador, no te así el nombre, pues bueno. Y le dije claro. al árbitro, lo, antes del partido le dije, ¿te puedo pedir un favor, Juan? Y dice, ya se reían, pues. Y le dije, sí, puta, le puedo pegar a este weón. Me dijo, lo único que te pido, pégale, pero Juan, despacio. Eh, no para roja, po, wem, si no me dejáis la caga. Me dije, sí, tranquilo. Minuto uno del partido, fue en el monumental. La pelota aérea le metí una pata. Una pata amarilla. Todo lo que era nuestra combo ¿no? era, era, era roja al minuto. Y va y me dijo, pero Tito, después me dijo Tito, me dijiste que... Le dije, pero Juan, bueno, decime. Si era... Si tampoco... <laughs> me dijo, pero Tito me dijiste que era para María. Le dije, pero tampoco voy a calcular Juan el... Juan, minuto, Minuto, que ahora... Todo con todo peleando, si, si era para roja, Juan. Bueno. Sí, ¿Qué querí, weón? Ya, dime quién fue. No te voy a decir. ¿la no voy a encontrar, no, no la te voy a decir a ni el árbitro ni el jugador. No, porque deja mal al árbitro. Weón. Pero antes se podía manejar eso bonito, cosito full. Claro, ahora con el marca, acá hay que poner la posibilidad. Te escuchan hablando. Te a ver, de repente hay pisotones que son hasta sin querer, weón. Sí, no, Igual no. Igual sabes si que yo encuentro que los jugadores son maricones. Perdón la palabra. Pero eh, encuentro, weón, que son desleales. Esa es la palabra. Porque. Bueno, A mí en la liga me pisan y me pegan planchazos sin querer harto. Yo no, y, no, y no te diré, ay, pues weón. Y ahora, weón, un weón se le pasa un papel. Sí. Que apro aprovecha, ayer, el papel. ayer me comenté un partido, de hecho, que se tropezó un weón. Se tropezó y le pegó un planchazo. Y el otro weón se da 200 vueltas hasta que lo echaron. Antes el... Era mu mucho más lindo, nos matábamos, pero queda todo ahí. Claro, ya. claro. Pero, weón, ahora la weá del bar hace que lo cada contacto se tira. No, ah, si sí fue mano amarilla al minuto de juego. <laughs> ocho contra ocho empujándose. Y, y, le decían, y le decían al profe, me imagino que lo vaya a echar. Po, bueno. Me imagino. Y yo sabía que no era roja, po, bueno, que era amarilla. Y después ya pasó por el lado mío y me dijo, soy cara dura, bueno. Juan. Y dije, vos me dejaste, pues bueno asume, po? No, si muy lindo. no muy bien. Después te va a decir el árbitro y el jugador. ¿Y, lo, y, lo, y las dos rojas te acordáis? Eh, no, no me acuerdo. Pero, ¿No? no, pero directa. De hecho, hay un video en YouTube que sale el muerto de Bichara. <laughs> Le pegué a Loyola. ¿Te acordás de Loyola? Que, se, que un, en un momento se, se, se sintió delantero. ¿Te acordás que jugaba arriba? Eh, ¿Cuál Loyola? ¡Ah! Y una vez hizo el 4-3, que clasificó a los play Sí, sí hizo, hizo un gol sí. en, Aud en Audax. El sí, pues, y al día siguiente, no, la semana siguiente, jugaba con nosotros, con Palestino. Y estaba suspendido un volante de contención. Estaba suspendido. Y Benítez me dijo, Tito, vas a jugar de volante de contención. Lo único que te pido es que no te echen. Y dije sí, confía en mí nomás. ya. Tres minutos, me decía, ahí sale, por pues si la podéis ver, el muerto de Bichara. Te juro que le metí una patada en la espalda. Escúchame, pero en la espalda, me fui al camarín. Me fui al camarín. Y el, y, y el pato pobre me decía, Bichara, de, de esa vuelta. No, no, pato, ya, ya, ya está pato, ya. Listo. Seguí caminando. Cuando me decía, Bichara, ya, 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 pato, córtala. Bichara, me separa la vuelta, por favor. Fui amarilla. No. <laughs> Yo, mira, mira Pero le voy a darte por agrandado Porque se ha ido a poner de nueve Calculé mal nomás po, Ah no, fue sin querer sí. Sí, po, Con tiempo y distancia llegué mal po. <laughs> Por favor cuando ahí Vela, vela por favor No me no, gusta, bú, búscala busca. Pon YouTube el muerto y bichara y, la, y, y, la puse en, y, la, y una vez la puse en cámara lenta y los jugadores de Valenciano me decían, profe, usted no enseña, mira lo que hizo ahí. ¿No habéis <laughs> visto eso? No, o sea. Ahí está, mira, weón. Bueno. Pero bueno, en cámara lenta, pues bueno, mira, mira. Manuel, manuel, mira la pata, mira. Mira, manuel. No, sí, manuel, bueno, me creí. Y de ahí. Y de ahí me fui al camarín. Me llamaron tres veces y dije, ya pato, ya échame rápido, bueno, ya, ya, si ya ya sé lo que me va a decir. Amarilla, no, ahí apareció el 12 contra 12 nuevo, ¿sí? <risa> <risa> de nuevo. <lo técnico>, ahí <laughs> no, se lo los técnicos. Se Se toda la chucha. Ahí va, ahí va. Ah, ay. Ah, well. Ahora con eso roja, pues bueno. En, en, en el bar. ¡Oh! No, eh. <laughs> Manuel, la puta. no fue en televisado, tiempo? probablemente. No puedo. En, en, ¿En la configuración? la configuración? ¿Sí? Velocidad la veis bien ahora, pero ve la cámara lenta es que es, es asquerosa, weón era es de verdad que son siete fechas, mira, mira pero weón, <laughs> weón, weón, ¿qué estáis pensando? ¿no lo viste? no sé qué chucha estaba pensando weón. y me fui al camarín y el pato no, no, Polic no me echó, weón, si que la cagá pero mira, 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 sí, mira, está el balón Mira. <risa> <risa> esa fue una pata muy <laughs> ¿y por qué? El muerto Roberto Chile. Así me pusieron <laughs> lesionando, lesionando al crack, Víctor Loyo. No, no sé, o sea, ah, como ¿no? a Chile, por eso. No me acuerdo. Por no eso no era televisado el partido, pues o sea, antes no daban todos los partidos. Puta no, no, la weá, Oye, no, no, qué weá. lindo, weón. No, a mí me gustaba, lo pasaba bien yo. Muy buena, muy buena, weón. Buena. Amarilla. Amarilla. Historia. Por eso digo, poca roja. Poca. Poca roja. Mira, yo me fui al camarín, weón. Para que me echara. Y me dijo, no, tito de amarilla. Imagínate, bobo. Pero ahí está una de las claves, ser buena onda con el árbitro, ¿no? Muy buena onda, yo era muy simpático con ellos, po, Sí, pues. Sí, todos sí, los po. putean y todo y tú. Ah, no, yo soy simpático, me manejaba bien. <laughs> sí. ¿Cachai? Po. Había que palabrearlo y, 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 antes, y el saludarlo que... siempre al profe. Y me decía, señor Vichara, ¿cómo se va a portar? De mm. Me decía, señor Vichara, ¿cómo se va a portar? Me dije, igual que tú, bobo. <laughs> ¿Y vos te portáis, bien." Yo... No, no manejaba. Ahora, ahora con bar cagado, todos aguas cagados. Sí, pues sí, sí, si no lo sanciona No. Imagínate Zapata con bar. No, no. Tribunal, pero seguro. Ahí <laughs> dice. Lo no, yo la tiene la culpa de interponerse entre Tito y el balón. Eh, Quiero práctico. <laughs> Esa María, claramente. No, la cagó. Y, y después, típico los técnicos que muestran video. yeah. videos. Videos para las cosas buenas y malas. Y salió como la mala, po. Y Gustavo me dijo, Tito, ¿qué le pasó ahí? Y dije, ¿qué cosa? El foul Llegué tarde, pues, profe. Todos los buenos, Todos los buenos cagados de la me risa. Cagado ¿no? la risa, <risa> ¿qué me <pedaz>, sí. <laughs> no, si lo no, libre los camarines. Buena, buena, bueno. Profe de Nite. Sí, tuvo Gustavo ahí. Y... Sí, sí, no, yo, la verdad. Lo conoce Tem. La verdad, que un 10. Y, y, y aprendí mucho él porque le gustaba mucho su línea defensiva. Siempre decía, hay que hay ir como perrito, como perrito. Y siempre agrupadito la trabajada y la línea defensiva. Sí, bueno, eh, es importante eso de la distancia con el compañero. Sí, porque aparte es un arte defenderse. Porque, sí, sí, sí. Tú, sí, tú sí. ponte a pensar que los los, los los equipos que son campeones de todas las tablas son los equipos con menos goles en contra. Es verdad. Así que, como palón. Sí. Nos eh, matan, pero... No, pero ahí estamos tranquilos. Tenemos el, el último partido, Pongamos el último partido. Para despedirnos, el, el domingo jugamos. Sí, contra el equipo del Calule, que el primer ¿No? triunfo la semana pasada, el equipo de Fierro. ¿Fierro y Calule. Sí. A Calule es bravo. Sí, no era bravo el Calule. Inteligente. Creo. Sí. 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 Jugué con él alguna vez un partido no, es en, pillo. en la Florida. Sí, no, Pillo te hice una pared con pared valga la redundancia me quedo para la zurda y le rematé a Toselli y me salió un tiro de mierda me lo atajó me lo atajó así ay 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 vamos ¿lo tenemos? no, ese no es ese no es estábamos goleando 6-2 obsceno digamos 4-0 ganando y me enojé. ¿por qué? porque un gol regalamos un gol Aquí estamos. ¿Y esto qué es? Esto es el, el pelar al principio de, de partido, que por las votaciones de público. Ah, llamamos. Ahí está Centeno, ¿por lo viste? Claro, bueno, ¿Auto autogol, uh -huh. autogol. Mira cómo festeja. Ahí está Centeno. No, el león gente el loca que estaba. Es que sí. No, no. salió seis veces. <laughs> y se le pasa a Centeno. ¿Por el... qué querís? el juego es muy rápido. Sí, muy rápido. Y Centeno, no, se enteran, un juego rápido, se, se ubica bien. Claro. Aquí está el otro gol. Y ahí no hay upside, pues, entonces. ¿Fernando cómo estaba? Lo, 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 ¿Lo operaron? Sí, se operó la espalda. Ah, espalda, puta. Cosa de pasan. Ahí está, oye, taparon alguna. Respecto al primer día y cosas. No, ha cambiado. sí está bueno, la verdad que está bueno, bueno. Está bien organizadito. Ufa. Estamos bien, ¿eh? ¿Cuál de la fecha? Ese fue, sí, lo vi hoy día. Te hablé de Perio Gárate, que es un jugador que juega en Arica, Wander. Es el ex jugador que tenemos. Y acá, amarilla. Llegué a jugar con uno menos cuando te muestra amarilla. Sí, tiene que salir dos minutos. Eso, Eso hay que aprovecharlo. Bueno, fútbol champán. Imagínate. <laughs> Me tienes <laughs> como rústico, bueno, Mira la, la pared. Mira el Fern <laughs> Fernandino. Está eh, entretenido. Buenos arqueros, sí, Cano. Rayo. Eh, Rayo, perdón. ¿El de ellos? Sí. ¿Puedo ser más tú, ese? Mira la vuelta de centeno. Sé que es complicado. Esto es que se hace muy rápido en la cancha, güey. Bueno. Ahí están. Eso es, el profe. Tienen intercomunicador los profe. Con eh? cámara, güey. Y GoPro. ¿Eh? Me volví loco, sí, Manuel. No, no, no quería que me, que me enfocaran en mi charla, güey. Y esto es un evento. La, la, ahí, ahí me. Sí, la ahí estuviste mal. Sí, sí, mal sí, ahí. sí, la caí. Ahí quedamos con uno menos. Mira. ¿Y ahí qué pasa cuando te hacen ese gol? Dorrete, no, porque es una irresponsabilidad lo que es el central. No se puede tirar el central así. ¿No está Vergara? ¿Y tú? ¿Ahí? <laughs> sí, es que veo la hora, manejo todo. Ahí está el gol, a la espalda, claro. Sí. No hay que jugarse. Le pusimos un por atrás que no me gustó, que es evitable. Opa. Son regalos que no hay que. Sí, de espalda, además. ¿no? Innecesario. Ahora yo estoy hablando de no pegar en la espalda y viste la batalla creo que hay que soy cara dura. No bueno, pero los lo, lo errores de uno hay es que tratar sí, de que no. cuando uno enseña que no <laughs> está, está, está. No, ya no sé con quién me peleé. Esas oh, ¿qué fue eso? ¿eh? Hmm. María, bueno. Esas cuatro fechas le tiraron, cuatro fechas. Ya, pero, eh, pero por ejemplo ahí está bien. Sí, sí pues no, aquí no. No, no mal. Ah no, bueno, este tipo de cosas antes eran muy común en el fútbol. Pero si antes no se veía nada, no claro. sé pegar. Tú sabes cuántos, tú sé cuánto, cuántos combos pegué en un córner sin balón. <laughs> 500 en mi carrera. Pero sin balón, así, así. Y nada na pasaba piola, Juan. El juego queda en el suelo y después lo levantaba ahí bien, que choqueo. <laughs> <laughs> no, bueno, imagínate con el bal, chao, expulsado 30 segundos. Uy, uy, era es muy bueno ese cabrón. Es eh, bueno, sí. Sí, sí, sí. viene de Valparaíso. Ahí no, ese fue no, el gol no. que me... no se me volví loco. No, no, es que ese gol es... Es un regalo. Guardiola, no, no, no. Es un regalo. No, un gol, gol de equipo que pretende jugar como equipo Guardiola. Sí, no, no, no. Sí. le fue un goloso también, mira. Sí. ¿Quieren jugar en la línea del arco? Pues si pues. no, no hay Upside no, no, está bien, jugar con la regla. Sí, sí, está bien. Sí, eso lo dije y ponte a de ver que no. <risa> <risa> Si vos, cambio el amigo, entonces, pues la cambio de la forma. Vos? Si vos, te, se, me, me enojo cuando la cambian a cada rato, vos, pero. <laughs> Pipe anda bien, ¿ah? ¿eh? Pipe. Sí, bueno. Bueno, sí. bueno, bueno. Ese es muy bueno. Ese es, ese es más bueno que tanto hablan. Ese, no, ese chico es muy bueno. Sí, bueno. bueno. Y el Carlos González también es bueno. Ese es mejor de todos. Pero el gol quiso. ¿Esto es? Y después era usando de los penales de la regla esa de que había que tirar penales sin pasar a la mitad de la cancha. Pero ah. la cosa es el tiempo, nomás. No, fue buena esa regla, me parece. Hay que cambiarla. Hay que sí. Sin sí. No, pero esa regla ahí, si te toca, tomarse todo el tiempo del mundo. Por eso. Sí. Pero la dos contra dos, buena. Sí, sí buena, buena, buena. Oye, ya, pues, Tito, eh, buena anécdota viejo. Buena. No te quiero hacer algo estar tarde, me dejaste preocupado que te voy a sacar. Estoy cagado, ¿no? sueño pero sí. lo hice por usted. Bueno. No, bien, bien, <laughs> bien. Estuvo muy bueno. Oye, eh, un gusto, compadre. Igual. Un club, honor club. que sea el entrenador de Alón Football Club. Gracias y por la invitación. La próxima te invito a mediodía, pues. Para no tener noche. No, hagamos no, un carretito con ah, agüita buena. Ya. Bueno, con agüita buena. <laughs> sí, bueno. Ya. Gracias por la invitación. No, no te pasaste. Vichara, no. entrenador. Eh, última, ¿te gustaría dirigir primera edición ¿no? o ascenso a un equipo sí, profesional? Sí, me gustaría. Yo siento que es difícil de una proyección saltar a un equipo de primera. Tenéis que estar como en el club y un interino. Claro. Y nada, todo. Eso, y después quedarse porque me da bien. Mm. Pero está difícil el paso ese. De hecho, pues, Pero porque que los clubes no, no, no confían en los... Es los... que más que no confían siempre son los mismos, ya hay como un... Sí, la cagó. Entonces, muy difícil. Entrar en el círculo. Es lo que yo siempre digo, que por el Pancho Arrué igual fue grande su paso, po, de San Marco a Audax. Que yo estudio harto eso y, y nunca he visto una cuestión así. Puede ser para bien o para mal, pero, pero no es porque sea bueno o malo, sino que por, por el cambio. Claro. Y es muy difícil, ya cuando de una proyección ir a, a primera, no, no, es difícil. Difícil. Sí. sí. Tiene que pasar en, la, en tercera, después segunda, y hacer carrera. Po. Claro. Y tampoco fue, está muy bueno económicamente, entonces no sé, hay que pensar. Claro, está difícil, que... está difícil. Bueno, aquí hay un gran, gran, gran entrenador, ¿eh? un gran exjugador también y un gran amigo. Gracias, Tito Vichara. Y... Tito, ven a Conce. Mira, qué lindo. Ah, no, Eric. Si te llama el queque? Voy. <laughs> Yo también de que sí. nos vamos todos para allá. <laughs> ya, nos vemos, chao. Gracias a ti. De nada. Vez, no, cierra. No, cierra.